Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida desde el Centro con las Salas Abiertas en la ciudad de Bucaramanga. Estamos muy felices de encontrarnos nuevamente por aquí en estas conversaciones virtuales que este año han sido parte fundamental de la agenda académica de Salas Abiertas. Mi nombre es Carolina Rueda, soy la jefa cultural del Banco de la República en Bucaramanga y hoy tengo el gusto de presentarles a dos personas que nos van a acompañar hablar sobre la exposición como un eje, un factor transformador. Me encuentro entonces con Carolina Pinzón Rivera. Carolina nació en Manizales, es artista plástica de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en arte en contexto de la Universidad de Artes en Berlín, Alemania. Desde 2014 ha trabajado en proyectos culturales con víctimas de conflicto armado en entidades como el Ministerio de Cultura y la Secretaría Distrital de Cultura de Bogotá. Desde el 2020 hace parte del equipo de educación y programación artística y cultural del Museo de la Memoria de Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica. Como artista independiente, ha trabajado en proyectos con refugiados de la guerra en Libia, solicitantes de asilo en Alemania, y ha realizado exposiciones en galerías y espacios culturales de Colombia, España, Alemania y Austria. Por su parte, Fidel Jordán Castro Cabello es un artista plástico cubano que realizó sus estudios en la Academia Profesional de Artes Plásticas Óscar Fernández Morera en Trinidad, Cuba. Su formación artística se extendió durante 13 años que le permitieron adquirir tanto la técnica como la profesionalización. Llegó a Bucaramanga en el año 2016 como artista invitado a una residencia artística y se estableció en nuestra ciudad. Actualmente, se desempeña como docente de la Escuela Municipal de Artes y ha liderado diversas iniciativas de exposiciones colectivas. Fidel Jordán Castro también fue uno de los artistas seleccionados en la convocatoria Imagen Regional 9 por la curaduría hecha por Máximo Flores López y Valentina Flores López con su obra Cosmoficciones, que estuvo expuesta en nuestra sala del Banco de la República en Bucaramanga y que actualmente hace parte de la selección nacional que se exhibe en el Museo de Artes Miguel Urrutia en Bogotá. Además de su trayectoria como artista, Fidel Jordán tiene también una carrera, pues un desempeño como docente y como acompañante de procesos de formación. Y por su parte, pues Carolina también tiene una inclinación a transitar el camino del arte desde un lugar diferente. Por eso cuando los presenté no dije específicamente que hoy estoy con dos artistas, sino con dos personas. Creo que lo que ellos nos van a contar hoy nos va a permitir también ampliar el sentido que le damos normalmente a la exposición de arte. Y bueno, esa es la invitación para hoy, explorar estos conceptos. Como les decía, esto es una parte muy importante en este año de nuestro centro con las salas abiertas, pero no quiero dejar pues ya pasar a los invitados sin antes recordarles que continuamos con salas abiertas hasta el 17 de octubre. Hasta el 16 de octubre, más bien, el horario que hemos adoptado para que el público pueda visitarnos es de martes a viernes entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Son 16 salas de exposición que no se pueden perder en la ciudad de Bucaramanga. Si están por aquí o están cerca, no pierdan esta oportunidad de visitar estos espacios y encontrarse, además de encontrarse con el arte, encontrarse con otros factores como el patrimonio, la historia y las posibilidades de repensarnos la ciudad. De todo esto hemos estado también hablando en estas conversaciones de las 5 de la tarde y continuaremos esta semana hasta el día jueves con igual programación. Carolina y Fidel, bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Voy a pasar entonces con la primera pregunta que tenemos para ustedes y es que nos gustaría mucho saber cómo definen ustedes una exposición. Hablemos de una exposición de artes, una exposición en general, como ustedes quieran, y cuál sería esa exposición que marcó un antes y un después en su vida como artistas o en su vida personal, y por qué. Entonces, Carolina, cuéntanos tú primero. Hola a todos y todas, muchas gracias por la invitación a este espacio. Muy feliz de estar conectada de nuevo con Bucaramanga. Aunque nací en Manizales, crecí en Bucaramanga, entonces es una ciudad de mis afectos y aunque ya los últimos años me he dedicado a trabajar desde Bogotá y en otros lugares, pues me encanta esta conexión con Bucaramanga. Gracias también a las personas que están conectadas, que nos escuchan.
Respecto a la pregunta, ¿qué es una exposición? Creo que en lo que hemos vivido últimamente en la pandemia hemos aprendido que una exposición ya no solamente es un espacio físico, ¿no? Ahora hemos visto también exposiciones en lo virtual. Exposición, yo lo podría definir como un espacio físico o virtual, donde se puede construir una narrativa. A través de piezas de arte, obras, y lo importante es qué dice esa narrativa y qué pregunta se hace al público a partir de estos elementos que componen una exposición, ya sea una exposición de arte o ya sea una exposición de piezas, no sé, antropológicas, arqueológicas. Lo importante es ese conjunto de elementos dispuestos en ese lugar físico virtual, qué preguntas y qué reflexiones le genera al público. Para mí eso puede ser una exposición así brevemente. Y no sé si contesto la segunda pregunta sobre la exposición o escuchamos el concepto de Fidel de exposición y después hablamos sobre nuestras exposiciones y cómo nos han cambiado la vida. Dale, Fidel, si quieres, cuéntanos entonces tu concepto de exposición, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo la ves? Vale, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por este espacio. Y bueno, para mí exposición es una de esas palabras como tantas o como todas que están sujetas a replantearse y repensarse y resignificarse constantemente. Y bueno, por un lado, coincido con Carolina con el hecho de que la virtualidad cambió mucho la percepción que tenemos de esto. Pero si buscamos, por ejemplo, no sé, una definición en una Wikipedia o un diccionario, siempre nos va a hablar de objetos, siempre va a decir que hay una exposición, o sea, una muestra a público de objetos que pueden tener un carácter artístico o no, porque pues la misma exposición puede que sea un hecho artístico sin necesariamente tener un objeto de arte dentro. Entonces ahí empieza el problema. Pero yo pienso que también es interesante pensar la exposición sin la necesidad de un objeto físico, que es otra de las cosas que hemos aprendido últimamente. O sea, que no necesariamente el arte tiene que existir de manera objetual. De hecho, una de los grandes aprendizajes también del diseño en lo que va de siglo tiene que ver con la inclusión de los demás sentidos en la percepción de, pues estoy hablando desde el mundo del diseño, pero el arte, que obviamente están ligados y son básicamente lo mismo, también lo tiene. Y es que, por ejemplo, una obra puede pensarse, no sé, como un hecho olfativo o, sí, o meramente intelectual incluso. Y existen otras cosas como el net art, que no necesariamente tampoco desencadenan un objeto. Entonces, yo redefiniría muchísimo eso y lo cambiaría todo el tiempo, pero sí creo que es una, para mí la exposición radica sobre todo en las circunstancias que permiten compartir el arte con otros sujetos, sin la necesidad específica de un espacio físico y tampoco de un objeto físico. En ese sentido, creo que tengo una visión como bastante íntima de lo que puede ser un hecho expositivo. Bueno, muchas gracias a los dos. Entonces, ahora sí, cuéntenos cuál ha sido esa exposición que les cambió la vida como artistas o que les cambió la vida en general. Bueno, pues cuando escuché esa pregunta, pensé que realmente yo siento que no ha habido ninguna exposición que me haya cambiado la vida. Incluso, tal vez por eso, por sentir que las exposiciones y los espacios que visitaba ya no me conectaba con lo que sucedía en una sala de exposición, fue que decidí tomar un rumbo distinto en mi carrera artística. Fue cuando sentí las exposiciones, van las mismas personas de siempre, van los artistas, van los colegas, los familiares, y sentí que el arte tenía que estar en otro lugar. Entonces, un poco para dar respuesta a qué exposición ha cambiado mi vida, yo creo que el conjunto de exposiciones que visité en la época de la universidad definieron un poco lo que yo no quería hacer, que era estar en una sala de exposición. Y fue ahí donde empecé como a interesarme más por los espacios
no necesariamente del arte y de la cultura, sino más procesos en diferentes contextos. De ahí me interesé a trabajar con comunidades, en barrios. En Berlín empecé a trabajar entonces en el marco pues, del estudio de la maestría con refugiados y llevar más como la idea de exposición a espacios no convencionales, más a la calle, al espacio cotidiano, espacios de tránsito, en espacio público. Y de pronto les me animo a mostrarles, por ejemplo, uno de los proyectos que hice, que fue, es una exposición, pero no es una exposición en un espacio cultural, es una exposición que realizamos en un barrio periférico de Berlín, que se llama Schöneberg. Y allá había un objeto abandonado, un experimento de ingeniería. Les voy a mostrar algunas imágenes para que no suene tan abstracto lo que les cuento, porque sí es bastante raro este elemento. ¿Ahí me ven? ¿Ahí ven lo que les comparto? Entonces, este objeto fue un objeto, un experimento de ingeniería que hizo el arquitecto Albert Speer para Hitler porque querían construir el Arco del Triunfo más grande del mundo. Construyeron esta gran mole de concreto y actualmente la ciudad, la alcaldía local de Schöneberg, esta localidad, no sabía qué hacer con este elemento y convocan a artistas para, digamos, generar preguntas o reflexiones en torno a este lugar. Con una compañera, lo que hicimos fue buscar aquellas, memorias y historias relacionadas con este objeto y nos encontramos que a los alrededores, los vecinos y vecinas tenían diferentes experiencias e historias con este lugar. Nos enteramos que habían construido unos huertos urbanos y a partir de esta historia hicimos un video walk, o como un video recorrido para recorrer este espacio y convertimos, pues digamos, el espacio en una experiencia expositiva, pero caminando alrededor del lugar. Esto es una imagen de archivo que nos compartió una vecina. Y este es un poco como una de las exposiciones que pues, quería compartirles hoy. Este señor que está acá, Peter, fue quien nos compartió la historia de su familia porque su abuela había hecho un huerto comunitario acá. De manera que este espacio, aunque nació con una historia compleja de la historia alemana, se convirtió en un espacio, digamos, comunitario. Y esa fue la historia que quisimos nosotros resaltar en esta exposición, un poco el resignificado que le dio la comunidad a este espacio. Y ahí ya cierro la respuesta. Bien. Gracias, Carolina. Bueno, Fidel, cuéntanos entonces la. Casablanca, que es un pueblo común, o sea, fue un pueblo, pero ahora es un barrio de La Habana y es muy pequeño y está ubicado en la entrada de la Bahía de La Habana. Y tiene la única conexión directa que tiene con la ciudad es una pequeña lancha que cada 30 minutos cruza la bahía de La Habana. Entonces, digamos que uno puede estar en La Habana mucho tiempo sin conocer esta comunidad y eso nos llamó la atención y nos acercamos al barrio, primero con la intención de hacer un trabajo muy ambicioso, o yo consideraba ambicioso, que tenía mucho que ver con la arquitectura y que luego no fue posible realizar. Entonces decidimos trabajar con la comunidad porque estar con ellos nos permitió ver muchas necesidades sociales que ellos tenían y sobre todo necesidades del espíritu que nosotros de pronto podíamos ayudar a mejorar, ¿no?
Entonces hicimos un proyecto muy grande donde llevamos constantemente actividad a esa comunidad. Hicimos talleres en las escuelas, hicimos talleres en los barrios, hicimos conciertos, clases de danza, de cine, de artes plásticas, hicimos exposiciones itinerantes por las distintas zonas del barrio. Entonces fue un trabajo que dilatamos durante un año con esta comunidad y hasta ahí no había aparecido ni en ningún momento la intención de mostrar nada. Pero luego nos dimos cuenta de que la Bienal de La Habana, que es un evento que atrae a muchas personas, podía ser como una coyuntura interesante para crear un puente entre las personas que están en La Habana y esta comunidad que es tan invisible, aunque es increíble porque tú la ves todo el tiempo cuando caminas por el malecón de La Habana o por la bahía, pero nadie, casi nadie siente la curiosidad de meterse a ese barrio. Entonces, digamos que hicimos una exposición en la universidad, que en primer lugar no se hizo en una galería, sino que se hizo en un salón de clases de la universidad, que era como nuestro salón habitual, y lo que expusimos tampoco fueron objetos artísticos creados por nosotros, sino que expusimos el trabajo hecho por las personas de la comunidad en algunos de los talleres. Expusimos, no sé, proyectos, microproyectos que hicimos, como por ejemplo creamos una publicación independiente realizada con las personas del barrio y realizada por ellos para sí mismos. O sea, capacitamos personas para hacer un periódico sobre su propio barrio, que son esas planchas grandes que se ven en esta imagen a la izquierda, que esas son las matrices de impresión de ese periódico. Trabajamos sobre la memoria del barrio con los ancianos, con los niños. Hicimos un material de video, un documental sobre el barrio y sobre los procesos artísticos que estaban ocurriendo ahí. Hicimos un mapa que permitía ubicar todos estos procesos para que las personas que visitaran esta exposición pudieran luego ir a la comunidad y encontrarse con personas, con manifestaciones artísticas y con todos los procesos que habíamos desarrollado. Y finalmente, también incorporamos ahí en este espacio, en una especie de patio, este pequeño fragmento del barrio. Esto es una casa que trasladamos del barrio hasta la universidad y que tiene el formato habitual de las casas de lo que en Cuba se llama llega y pon, que para ustedes es una invasión, 2 metros cúbicos. Ese es como el espacio inicial para empezar a vivir y ahí había muchas personas que vivían así. Entonces trasladamos esta casa y trasladamos como unos latones que usan para delimitar espacios con mensajes que estas personas querían comunicar a los visitantes a la exposición. Entonces, bueno, y finalmente creamos espacios para compartir, para tomar un café, para hablar y conversar sobre el barrio, etc. Y yo creo que este proyecto, en síntesis ya, para mí marcó un antes y un después porque a pesar de ser una exposición muy modesta, o sea, es una simple exposición ahí sin recursos, sin fondos, sin mucho, fue un puente y funcionó. Entonces para mí fue lindo descubrir que podía con un hecho expositivo conectar a una comunidad específica con un gran público y con mucha gente que podía llegar a comprender las dinámicas de esa comunidad y también llegar a aportar, porque durante ese tiempo pues la actividad económica en el barrio creció, muchas más personas se interesaron por hacer trabajos ahí, por llevar talleres, por llevar conciertos, por hacer actividades y sí, definitivamente logramos focalizar ese barrio que estaba tan olvidado. Entonces creo que fue un antes y un después porque luego sí me he mantenido y me ha interesado hacer este tipo de proyectos también. Entonces creo que también coincido con Carolina en el hecho de que las exposiciones que tal vez hemos entendido como más significativas no ocurrieron como en el formato habitual de exposición artística. Bueno, muchas gracias. Lo que ustedes nos cuentan nos da pie también para pasar a otra pregunta que queríamos compartir. Y es si ustedes consideran que es necesario transformar el imaginario colectivo acerca de lo que es y para qué sirve la exposición.
y cómo creen que se puede hacer. Yo pienso que lo que ambos dos plantearon en la primera intervención, de una u otra forma está hablando de eso, ¿no? De cómo la exposición puede ser otra cosa distinta a ese escenario que espantó a Carolina de su ser artista y de lo que no quería ser. Pero bueno, digamos que pongámosle otro componente a la conversación y sería cómo llegar a los públicos. En eso que nos comentas, Fidel, hay un componente muy bonito y es trabajar con la misma comunidad, que también está en el ejemplo que Carolina pues nos puso ahorita. Pero ¿qué pasa cuando no solamente es la comunidad? ¿Cómo transformamos esa noción de exposición que tienen los públicos en general, pues los públicos que de repente le dan ganas de visitar o no una exposición? Y creo que es una pregunta súper pertinente para este circuito de artes que es el Centro con las Salas Abiertas, porque nuestra preocupación todo el tiempo desde que inicia la unión de estas instituciones, que desde el año 2013 estamos haciendo este evento, bueno, más que un evento, es un programa. La preocupación un poco es que lleguen las personas a las salas de exposiciones. Entonces, bueno, cuéntenos, no sé si arrancamos nuevamente contigo, Caro, para que nos cuentes qué consideras que puede hacerse para transformar, o si te parece necesario transformar ese imaginario que hay detrás del público cuando hablamos de exposición. Pues quiero responder en parte con otra pregunta, y es ¿cuál es el imaginario que nosotros tenemos que tiene la gente de una exposición? Porque es como, ¿cómo transformar el imaginario de la gente? Pero ¿cuál es ese imaginario que tiene la gente? ¿Realmente le hemos preguntado a las personas qué imaginario tienen sobre una exposición? No sé si se puede unificar todo lo que la gente piensa en torno a una exposición en un imaginario. Eso no lo sé. Podría, digamos, hablar así como hipótesis de el imaginario que pueden tener de una exposición. Podría ser de que es un espacio aburrido, o es un espacio al que no todas las personas pueden acceder, o es un espacio con un contenido y que muy difícil de comprender, de entender, como si el arte fuera una cosa como súper lejana o externa a las personas. Si pensamos que ese es el imaginario del cual hablamos y que eso es lo que queremos transformar, yo diría que digamos, la alternativa para acercar a las personas a los espacios de exposición es, por un lado, pues yo creo que lo que hacen con salas abiertas es una manera para acercar a las personas, como un circuito, pero también hacer que los espacios de exhibición no sean los mismos espacios de siempre, sino como lo que nos mostraba Fidel, llegar justamente a espacios cotidianos, a los barrios, a otros espacios que no solamente son los museos o las galerías o las salas de exhibición, sino llegar a esos otros espacios y de ahí empezar a mostrarle, digamos, al ciudadano que no se encuentra muy relacionado o dentro de un circuito cultural o artístico, mostrar que estos espacios del arte no necesariamente están alejados a la cotidianidad. Creo que eso sería como una de las maneras, como tomarse también la calle, tomarse barrios incluso de periferia, descentralizar un poco las exposiciones, que no solamente queden en las salas, aunque siempre va a ser importante que los espacios culturales, las galerías, los museos se mantengan, hay que diversificar esos espacios de exhibición. No sé si Fidel quiera complementar algo sobre ese imaginario que nosotros nos hacemos un imaginario. Sí, no, creo que es muy acertado tu comentario y bueno, ahí hay estudios que se hacen, estudios de públicos, estudios de audiencias, pero pues claramente nosotros no hemos hecho todavía uno, entonces tampoco te podría decir cuál es el imaginario en Bucaramanga. Y yo pienso que haces un buen punto cuando también nos llamas como a decir, bueno, porque también uno tiene prejuicios, ¿no? Y preconceptos que pueden justamente alejar más al público de lo que tal vez realmente está. Pero creo que sí se refiere un poco, digamos, si nos referimos un poco con la pregunta a cómo hacer que las personas se sientan bienvenidas, cómo hacer
que cuando hay una exhibición de arte o una exposición, las personas sientan que pueden estar en ese espacio y que es para ellos. Entonces, muchas gracias por tu pregunta. La pregunta, cuéntanos, Fidel. Bueno, yo igual pienso que un imaginario, como es una construcción colectiva de plural, leída por un sujeto único, entonces es como muy compleja, yo no me atrevo a leerla tampoco, pero considero que de pronto aterrizándolo en el contexto de Bucaramanga, yo sí he sentido que muchas personas, o sea, lo que hay en el imaginario de muchas personas, y para usar una palabra más precisa, expectativa de muchas personas con respecto a ir a visitar una exposición, es ir a un lugar donde van a encontrar algo que les guste. Entonces, eso es un problema porque yo he visto mucho en mi experiencia que aparece esa cosa incómoda, ese abismo entre el público y los artistas que radica en el qué me gusta, qué te gusta a ti, qué le gusta al otro. Entonces, la gente va esperando encontrar algo que le gusta y a veces hay cosas que... Hay exposiciones que son muy buenas, que movilizan o que pueden movilizar algo en la conciencia del otro, que no son bien recibidas o no son visitadas porque se espera que el arte nos guste. Entonces, eso me hace pensar en, obviamente no es una generalidad, también han habido muchas sorpresas positivas en la dirección contraria. Personas que llegan y que son tocadas en su sensibilidad por lo que están viendo y en su conciencia y que participan y que aportan y construyen a una exposición, pero no deja de pasar lo anterior. Entonces creo que una forma, yo voy a especular sobre dos posibilidades también, sumando las que mencionaba Carolina. Entonces, una tiene que ver con la educación. Entonces, para mí, la educación puede ayudar mucho en dos sentidos. Uno es que en la educación convencional se hable más de arte y se problematice sobre el arte, que es un gran problema que tiene Colombia. Esa cosa de que todavía arte esté asociado a solo manualidades o a materias hipersecundarias en una malla de formación artística en cualquier escuela es un gran lastre que todavía se está cargando, ¿no? Entonces, por un lado es eso, es como, no sé, que las escuelas ayuden con esto, que en las escuelas se visiten exposiciones, se discuta sobre arte, se problematice sobre eso, que se faciliten esas experiencias, porque hay muchas personas que simplemente no saben que existe una galería o un circuito porque eso no está en su universo de intereses y como tampoco estuvo en su universo formativo, pues es muy difícil que vayan. Y en otra dirección de esta misma cuestión de la educación está el hecho de que, de alguna manera, las exposiciones también sean espacios para la educación. Es decir, que las exposiciones un poco en la cuerda del pensamiento de Kapnisser que estoy hablando, de que el museo, la galería y las demás instituciones que se encargan de hacer exposiciones artísticas hagan posible que las personas puedan aprender sobre lo que están consumiendo ahí. Porque si no se aprende y si no hay un diálogo y si no hay una retroalimentación, pues entonces termina siendo como espacios un poco mudos al final, donde el arte no habló lo suficiente ni el público tampoco y no se construyó nada, ¿no? Entonces sí creo que también hay que pensar en eso, ¿no? Que sean espacios para compartir, para dialogar y para aprender. Y ahí, bueno, el arte contemporáneo ha explorado un sinnúmero de estrategias para lograr eso. Y la otra dimensión que del asunto en el que creo que de pronto se puede trabajar para que las exposiciones sean, como decía Carolina, para que las personas se sientan más a gusto, más bienvenidas en una exposición. Esta es, creo que es, tal vez es un atrevimiento de mi parte, pero yo considero que la exposición debe pensarse como un hecho artístico también. Es decir, que si una exposición se piensa de una manera pasiva o convencional o perezosa, como simplemente tengo estas obras acá y las vamos a montar y las ponemos aquí en las paredes y ponme esta a 10 centímetros y aquella a 5, no sé, ahí no pasa nada. Sí, es muy fácil, es como decía, es un poco como la pereza de la convencionalidad, pero si las personas responsables de montar exposiciones, estoy hablando sobre todo de, no sé, los roles de curaduría, de museografía y de montaje,
y las personas que dirigen exposiciones se permiten volar con su creatividad también y pensarse las exposiciones como un hecho artístico en sí, donde que construyan narrativas, construyan diálogos eficaces entre las obras, construyan maneras creativas de montar obras, de exhibirlas, de museografiar un espacio, etc. Creo que eso hace que las personas también redefinan lo que piensan de las exposiciones. Es decir, ver la exposición como un hecho artístico también. Entonces creo que en esas dos direcciones yo respondería a la pregunta, y creo que a la segunda parte de la pregunta, en el caso del circuito, también pienso que ahí la respuesta creo que la dio Carolina también antes, que es que no sean siempre los espacios habituales. Es decir, que el arte de una manera mucho más profunda y responsable y seria por parte de los artistas llegue a la comunidad en espacios no convencionales, que ayude a resignificar la ciudad, que me parece que es, bueno, estamos hablando de un entorno urbano, entonces sí es importante resignificar la ciudad. Y yo creo que la experiencia más significativa que yo he tenido en Bucaramanga en esta dirección fue en el año 2018, en un proyecto que se llamó Espacios Revelados, donde yo dirigí una intervención artística en la Plaza de Mercado San Mateo del centro de la ciudad, que es un espacio totalmente nulo, no visitado, cerrado, etcétera, pero que es un espacio muy importante de la historia de la ciudad. Y nosotros sí logramos ahí con una buena cantidad de investigación y de procesos y de hechos artísticos, que muchas personas fueran y que cambiaran totalmente la percepción que tenían de ese espacio muerto. Entonces, y también, bueno, no, me alargaría mucho, pero se lograron como muchos de los propósitos que se tenían con el proceso, y para mí siento que fue como la experiencia más rica que he podido vivir en la ciudad, y precisamente fue eso, fue irse a un espacio no convencional. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera que, creo que podemos ahondar en lo que estamos conversando, y les voy a proponer que me cuenten cada uno un tipo de público o más, si quieren, que ustedes creen que se podría llevar a una exposición y cómo piensan que lo harían. Esto un poco pensando en lo que nos acabas de comentar, Fidel, de esa experiencia con la Plaza San Mateo, pero también pensando en la experiencia de ustedes mismos como artistas. Entonces aquí también quisiera como plantearles otro eje a la conversación, y es porque hemos estado hablando como desde el punto de vista del público todo el tiempo, pero ustedes los dos son artistas y han tenido la experiencia de crear y bueno, de alejarse o vincularse a exposiciones, pero ¿cómo desde el artista se puede también invitar a ciertos públicos, y cuál público escogerían ustedes? Esto sobre todo pensando que también creo que es un error de nosotros como instituciones culturales, que pensamos también, voy a usar el mismo concepto que planteas, Fidel, de la pereza, aunque a veces puede ser chocante, pero también a veces hablamos del público, ¿no? Entonces tuvimos 300 visitantes, tuvimos 15 visitantes, y no, digamos, no nos paramos a pensar qué visitantes estamos teniendo, y si son esos los que habíamos esperado, llegaron unos que no estaban, pues que muy chévere que lleguen, pero creo que ese tipo de preguntas a veces se quedan sin hacer. Entonces la pregunta que quisiera plantearles ahorita es: ¿a qué público llevarían ustedes a las exposiciones? Claro, pensando en uno que no sea tan habitual tal vez, ¿no? No como el conocedor de arte, no como el estudiante de arte, sino un público que ustedes creen que podrían llevar a una exposición, y cómo lo harían, cómo lo invitarían, o qué ejercicio como artistas harían para involucrar a ese público nuevo, por llamarlo de alguna manera, en un espacio expositivo. No sé quién quiere iniciar, si seguimos con Carolina o quieres arrancar tú, Fidel. Dale, Fidel. Esa era la pregunta sobre el orden. Yo estaba pensando qué público podría ser. Pues, no sé, a mí personalmente, o sea, si lo veo desde mi perspectiva, me interesa mucho el público que pueda tener una capacidad crítica. Considero que las personas que a veces van como a las exposiciones y son pasivas, ¿sabes? Solo reciben el hecho artístico y sin más se van, etc. Realmente no siento que me aporte nada a mí, más allá de lo que decías, claro, como un,
una curiosidad estadística. Fueron tantas personas. Entonces, a mí no me interesan las curiosidades estadísticas, pues obviamente pienso que es más importante lo que me pueda hacer a mí también crecer y replantearme cosas. Entonces, ese es para mí el público ideal. Y al igual que es la persona ideal, la pareja ideal y el amigo ideal, personas que tengan pensamiento crítico y que se manifiesten críticamente. Entonces, cuando hablo de pensamiento crítico, hay que hacer ahí la acotación de que no estoy hablando de que vayan a ser teóricos del arte, instruidos y me van a destruir la obra con argumentos. No, estoy hablando de que las personas puedan realmente participar desde cualquier perspectiva, porque me ha pasado muchas veces que las personas que menos me he esperado me han dicho cosas sobre mi trabajo que me han hecho cambiar la percepción que yo mismo tenía de él. Entonces, ese público me parece que no está en una locación específica, ni tiene una edad específica, ni un género específico, ni nada, sino que básicamente creo que lo que habría que crear son unas circunstancias para ese público. Es decir, para que cualquier público potencialmente se convierta en ese público. Y esas circunstancias son un poco difíciles de pensar, pero tiene que ver, por ejemplo, con los niños. Creo que a mí me interesan muchísimo los niños. Porque si uno conversa con ellos, ellos pues, mientras menos edad tengan, mejor. No te van a decir las cosas condicionadas ya por un filtro mental para que, o no van a callar deliberadamente porque tienen miedo de expresar lo que sea que están sintiendo, ¿no? O pensando. Entonces habría que pensar cómo hacemos que todo tipo de públicos pueda ser potencialmente un público infantil. Yo creo que ese sería como un reto lindo de pensar, y la forma en que creo que eso se hace es haciendo que con el arte y con las exposiciones se recupere un poco la capacidad de asombro de las personas. Y ese recuperar el asombro, o sea, que las personas salgan de sus dinámicas cotidianas, habituales, es lo que puede de pronto propiciar que el público se vuelva crítico, se vuelva participativo, que se sienta estimulado, que se sienta seducido por lo que está viendo, asombrado. Y eso pues se logra necesariamente con la calidad y la creatividad con que se hagan las exposiciones y los hechos artísticos. Para mí eso siempre es una brújula importante, buscar el extrañamiento en la experiencia. Bueno, en ese primer público que tú planteas, y chévere que no sea como con las categorías tradicionales, veo que hay mucha responsabilidad en el montaje mismo y en la obra misma y en la propuesta artística, ¿no? Y digamos como, pues porque puede ser que haya esa creación o esa crítica o esa reacción, pero si la exposición no está puesta de manera que el público se pueda sentir invitado a comunicarle, pues seguramente nunca vamos a saber qué sucede, ¿no? Entonces, pues me gusta esa propuesta, porque creo que también impone un desafío en la institución misma o en el artista que hace el montaje. ¿Tú qué nos propones, Carolina? ¿Qué público podrías llevar a las exposiciones o te gustaría llevar? Esa pregunta me hizo pensar en el trabajo en el que estoy en este momento, en el Museo de la Memoria. Es un reto el tema de gestión de públicos, es un reto de cómo llegarle al público y a qué público quiere uno llegarle. Si me preguntan qué tipo de público, me parece a mí súper importante. Me parece importante el público infantil, el público juvenil, la juventud. Puntualmente digamos, a lo que me dedico en este momento, que es en la programación artística y cultural del Museo de la Memoria, siento que por el tema con el que trabajamos, que es memoria histórica, siento que es muy importante digamos, estas generaciones que van a heredar lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, llegarle al público infantil y al público juvenil es muy importante, porque si hablamos de memoria histórica, todavía vivimos conflicto, un conflicto armado que no se acaba. Entonces, lo importante es cómo generar conciencia, al menos teniendo la esperanza de que no haya repetición en el futuro. Y pues para que no haya repetición, hay que puntualmente es llegarle a las futuras generaciones, a los niños y a los jóvenes, para crear conciencia y que estos, digamos, problemas tan profundos que tenemos en Colombia de resolver las cosas
por medios violentos, pues se generen, digamos, un cambio de pensamiento en estas generaciones. Y en eso quisiera como profundizar también un poco en lo que hacemos en el museo. En la pandemia, por ejemplo, nos tuvimos un gran reto y era cómo llegarle a las víctimas, cómo llegarle a estos públicos si estaban los museos y las salas cerradas. Y creamos una estrategia que fue la unidad móvil, que es un museo móvil, un museo que va a los territorios, que va a los barrios, que va a los barrios de periferias y lleva la exposición del museo a estos entornos y a estos lugares. ¿Y qué nos dimos cuenta? Este experimento, digamos, de Museo de Memoria Móvil, el año pasado lo llevamos a Barranquilla, lo llevamos a los barrios, digamos, habitados en su mayoría por víctimas del conflicto, y nos pues, les hacíamos la pregunta de qué museos habían visitado en la ciudad, qué espacios culturales habían visitado en la ciudad, y justamente la población, digamos, en el museo nos interesa llegarle a toda la sociedad colombiana, pero puntualmente a las víctimas, porque el museo existe es para reparar a las víctimas. Y nos dábamos cuenta que gran parte de esta población, por tener una vida, digamos, difícil, porque trabajan de domingo a domingo, no tenían tiempo de visitar exposiciones, no tenían, incluso no tenían conocimiento de que habían exposiciones gratuitas. Entonces fue muy importante llevar la exposición a este contexto, a los barrios, y de esta manera empezar a generar nuevos públicos, porque eran personas que no se acercaban como a estos entornos. Y creo que desde ahí se puede como generar nuevos públicos, ¿no? Esos públicos que uno no está necesariamente esperando, que es normalmente si sí, en estos estudios de público llegan estudiantes, llegan personas de la academia o llegan personas que se mueven en este mismo círculo del arte y de la cultura. Entonces, para llegar a estos públicos, a estos nuevos públicos, creo que es muy interesante llegar a estos escenarios y pues eso fue una experiencia muy gratificante. Este año volvemos a llevar la unidad móvil del museo a espacios como barrios de, esta vez vamos a ir al sur del país y también estamos como intentando llevar la exposición justamente a barrios, plazas públicas y como espacios no tan convencionales. En esa misma, con ese mismo interés de construir, generar nuevos públicos y llegarles pues sí a niños y a jóvenes. Bueno, muchas gracias. Ya para ir cerrando nuestra charla, yo quisiera preguntarles si ustedes consideran que es importante, digamos, hacer esfuerzos porque la visita a una exposición o porque, digamos, más bien la experiencia de una exposición haga parte de la agenda de las personas y si les considera si lo consideran necesario y en caso de que sí, pues por qué y cómo harían para que esto empezara a ser, digamos, una actividad. Bueno, estamos otra vez partiendo del supuesto, como digo Carolina, de que las personas en general no quieren ir a una exposición. Es claro que muchas sí quieren, pero digamos que si partiéramos de un escenario en que hay pocas personas queriendo tener este tipo de experiencia, ¿ustedes consideran que es importante o es necesario que cambien esa percepción y que se animen a visitar exposiciones y cómo las llevarían ustedes a ese cambio? ¿Cómo las invitarían pues a vivir esa experiencia de una exposición? Dale, Fidel. Están muy, muy amables los dos. Sí. Voy a ponerlo yo. Cuéntanos, Fidel, porque Carolina hizo las dos primeras. Entonces, cuéntanos tú. Bueno, a mí sí me parece importante. Desconfío de por qué me parece importante, porque como uno es artista también, entonces dice, bueno, chévere que las personas visiten exposiciones. Entonces, no sé, o sea, yo no soy quien para decir hasta qué punto puede hacer esto importante en la vida de las personas, pero sí pienso que
O sea, creo que con el decursar del tiempo me he planteado esa pregunta también. Y una de las respuestas que he encontrado recurrentemente tiene que ver con cosas que de alguna forma ya hemos hablado. Y es que es como el dicho, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Entonces, si la persona no viene a la exposición puede ir donde está la persona. Entonces, lo que pasa es que eso no se puede ver como hechos aislados. Pero, por ejemplo, digamos que si hay una política, pongamos, estamos en Bucaramanga y se pueda construir entre distintas instituciones del campo cultural una política de trabajo conjunto para llevar arte, no cualquier arte, o sea, llevar arte pensado para contextos específicos. Entonces voy a poner un ejemplo. Hay, no sé, un hospital, tomemos un hospital, una plaza de mercado y un colegio. Tres lugares donde va mucha gente. Entonces, llevamos exposiciones ahí, pero no exposiciones convencionales. Llevamos la exposición pensada para ese espacio, para esas personas. Y es muy probable que muchas de las personas que trabajan en esos lugares o que circulan por esos lugares, cuando vean artistas trabajando, personas transformando su espacio, conversando, dialogando todo el tiempo sobre lo que está pasando, cuando luego ven las obras, cuando las analizan, las critican, las conversan, etcétera, cuando se da esa cosa tan vital, o sea, que el arte les llega a su espacio cotidiano, es muy probable que esas mismas personas luego sí quieran ir a seguir viendo arte. O sea, que se enteran de que esto puede ser interesante y lo harían después. Más no, yo descreo de toda estrategia de comunicaciones, de redes, de todo eso, porque acá lo hacen todo el tiempo y aún así no cambia demasiado, ¿no? La estadística. Y yo no considero que lo hagan mal, sobre todo yo vengo de un país donde eso no existe. Entonces, sí, allá uno iba a las exposiciones porque alguien te decía, oye, o por azar, pero acá me parece que eso ya está, ya existe. Entonces, si eso no ha funcionado totalmente, sí creo que yo voy por la estrategia de que la montaña vaya a Mahoma. Ok, muchas gracias. Bueno, antes de darle paso a Carolina, también tenemos algunos comentarios ahí en la transmisión. Personas, bueno, Yolanda Pinzón, está Sandra Cuesta también comentando varias de las cosas que ustedes conversan. Y Fanny Mogollón, también, ella justamente, Fanny, mencionaba que también influye el tema de la difusión. Así es de que, sí, como tú lo planteas, Fidel, se hace, pero uno a veces se pregunta, bueno, ¿lo hacemos como en donde debería hacerse o queda hecha la difusión, la divulgación en círculos muy pequeños que no alcanzan como a un gran público, por decirlo de alguna manera? Bueno, Sandra también nos mencionaba a través de un comentario, no sé si ustedes conozcan, sobre una iniciativa que se llama La Ruta de los Superhéroes, que es algo que pues está en construcción en este momento y tiene que ver también con todo esto que trabajas tú, Carolina, desde el Museo de la Memoria, y es una iniciativa en la que se pueda hablar de reparación de aquellas víctimas que migraron del país a causa de la violencia. Entonces, bueno, sobre esto hicimos una conversación al principio del circuito del Centro con las Salas Abiertas y está también ahí en las redes por si quieren acceder a ella. Pero bueno, es también como para mencionar que hay cosas que se están haciendo, digamos, cuando hacemos la pregunta no es porque no se haga nada, pasan muchas cosas muy importantes y es muy interesante que esto sea así, pero bueno, la pregunta de cómo poner las exposiciones en la agenda de los públicos tiene que ver también con seguirnos pensando esto y me gusta mucho como parte, Fidel, de decir, creo que es importante, pero no estoy seguro si la razón me convence. Yo creo que eso es algo también para pensarnos, ¿no? Es como cuando uno le dice a alguien, lea, ¿por qué no lee un libro? Porque sí, está como en la cruzada de que quiere que los demás lean y nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué queremos hacer buenos lectores? ¿Por qué queremos hacer buenos visitantes de exposiciones? Y me parece muy bonito que lo hayas planteado. Carolina, cuéntanos tú qué opinas sobre la agenda y cómo llevas la agenda o cómo, si te parece importante, pues, que esté en la agenda de las personas en general y cómo, qué otra cosa crees tú que podemos hacer para lograrlo. Sí, pues, creo que, pues, si pensamos en el contexto bumangués, siento que de todas maneras
volver la visita a las exposiciones una costumbre o como un interés común, pues es un proceso lento, es un proceso pedagógico. Siento que Bucaramanga no ha sido, digamos, una ciudad puntualmente de eventos culturales, de eventos artísticos. Creo que eso es algo que ha ido cambiando en los últimos años y es algo que nos alegra. Entonces, yo creo que la gestión de públicos y hacer, digamos, que la visita a exposiciones haga parte de la agenda de las personas, pues es un proceso lento, demorado, pero yo creo que las cosas se están haciendo bien, que exista este circuito de salas abiertas y que se mantenga, ya es un logro. Pues yo hace mucho no vivo en Bucaramanga, pero siempre muy sorprendida. Claro, cada vez hay más centros comerciales que bibliotecas, más centros comerciales que espacios culturales. Entonces, pues, digamos que la gestión de público es algo que tiene que trabajarse poco a poco, pero de manera firme, vincular espacios como los que decía Fidel, un hospital, un colegio, la plaza de mercado. Por ejemplo, en sede en Bogotá se están haciendo encuentros de artistas y conciertos en plazas de mercado para activar estos otros lugares. Entonces ya la red de exhibición es una red a partir de la red de plazas de mercado, y pensarnos estos espacios expositivos en esos espacios de la cotidianidad para empezar a construir públicos, creo que en un contexto como el Bumangués es muy importante, porque creo que el espacio del arte todavía como para la sociedad bumanguesa es algo que se tiene que seguir construyendo. Y sí, la publicidad, coincido con Fidel, la publicidad, las redes es algo que se tiene que hacer, pero no es suficiente y nunca va a ser suficiente. Siempre va a ser necesario llegar a estos otros lugares, porque digamos, en redes sociales, pues las redes sociales de las personas, no sé, como mujeres amas de casa o personas que trabajan en oficios varios, no sé, por decir algo, vendedores ambulantes o personas que trabajan en talleres de mecánica, pues son redes sociales a las cuales no es tan fácil llegar. Entonces, lo más fácil es llegar justamente a los espacios cotidianos, a los espacios, digamos, sí, de trabajo, de encuentro, como las plazas, como los parques, como los colegios, y creo que desde ahí se puede empezar a generar nuevos públicos, sin subestimar. Yo creo que el público bumangués poco a poco se interesa más, los festivales, los, no sé, las bienales, esos espacios nuevos generan como interés y curiosidad de saber qué está pasando. Entonces, mientras más eventos culturales se hagan, más oferta haya en la ciudad, va a generar más curiosidad. Como ve, este festival que se hace, yo lo he visto y nunca he ido. Vamos, entonces mientras más oferta haya, se alimenta esa curiosidad y ese interés por asistir. Creo que esa es como la manera para que cada vez aumenten los públicos, y trabajar desde los colegios, para que los mismos colegios visiten las exposiciones, que los colegios vean importante que sus estudiantes visiten estas exposiciones y estas salas. Desde ahí se empieza a generar curiosidad por estos espacios. Muchas gracias, Carolina. En el sentido de lo que tú hablabas ahora al final, también hay un comentario de Carlos Humberto Pinzón. Él dice, el arte debe mirarse desde el contexto social y debe masificarse. Digamos que creo que es algo en lo que también los dos han coincidido, y pensamos también que no se trata solo de abrir la puerta y esperar que llegue el que siempre ha llegado, sino poder ir a lugares en donde de pronto no hay puertas abiertas o las personas no saben que las puertas están abiertas. Y bueno, de esto se trata también esta iniciativa. Pues para nosotros ha sido maravilloso escucharlos esta tarde pues desde su experiencia como artistas, pero también como personas que se alejan un poco de la práctica cotidiana y se animan también a pensar y a crear desde el punto de vista de las exposiciones. Pues es muy importante saber cómo ven ustedes esa,
esa dinámica y ese contacto con los públicos y lo que pueden llegar a significar las exposiciones. Yo quisiera pues también compartirles una razón y creo que en cierta forma lo leo también en los comentarios que ustedes nos han dicho hoy, nos han hecho hoy en esta conversación. Y es que tanto las exposiciones como, como lo mencionabas tú también, Carolina, las bibliotecas, los espacios culturales son espacios donde tenemos la oportunidad de ejercer nuestra ciudadanía y de ahí es como la invitación y la, mejor dicho, esa es su importancia, esa es su necesidad y llegar pues a personas que de pronto no sienten que son sujetos de derechos, pues es cuanto más importante porque es invitarlos a disfrutar, pero también a, como decía Fidel, a problematizar, a pensar, a decir esto no me gustó o yo pienso de otra manera, ¿no? Hay un componente muy, muy importante también en las exposiciones y es la diversidad, cómo le mostramos el mundo de otras maneras a las personas que ingresan pues, a las propuestas expositivas que hacemos. De verdad que muchísimas gracias, ha sido muy rico escucharlos hoy. Vamos pues ya a cerrar el espacio por esta tarde, pero queremos invitarlos, mañana tenemos una nueva conversación, el tema que vamos a abordar mañana es el centro como eje de activación cultural y nos van a estar acompañando Néstor José Rueda, el director del Instituto Municipal de Cultura, Iván Acevedo, que es justamente uno de los gestores de la iniciativa de la Ruta de los Superhéroes que les mencioné hace un momento, y Alberto Escobar del Ministerio de Cultura. Entonces, pues seguimos pensándonos Bucaramanga, mañana vamos a estar hablando del centro y bueno, qué rico también que nos puedan acompañar y que sigamos participando de estos espacios. Fidel y Carolina, muchísimas gracias y también a todos los que estuvieron siguiendo la conversación. No olviden que seguimos con las salas abiertas y que es muy importante para nosotros generar estos espacios de encuentro y de conversación. Muchas gracias por la invitación. Y no, encantada de estar conectada con Bucaramanga, que es una ciudad hermosa y maravillosa. Sí, igualmente, muchas gracias y ojalá siga creciendo este proyecto también de salas abiertas y diversificándose y llegando a muchos más lugares. De verdad que es muy necesario, se siente por ahí aleteos de cambio. Bueno, ojalá que así sea. Mil gracias a los dos. Buenas tardes para todos. Bien. Chao.